El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, señoras y señores, les da un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de 18 de octubre, martes. Vea usted, paso de la onda tropical número 27 sobre los estados del sureste, del sur, del centro y continuará su viaje hacia el poniente. Toda esta nubosidad se asocia a la que ha producido el frente número 4 allá en el Golfo de México y estará dando lugar a precipitaciones realmente muy, muy abundantes de intensas a torrenciales. Estoy hablando de más de 200 litros por metro cuadrado en los estados del sureste. Habrá algunas muy fuertes en la península de Yucatán y también esperaremos precipitaciones fuertes a lo largo de todo lo que es el centro de la República Mexicana, que pueden llegar incluso a ser de muy fuertes a intensas en algunos puntos y también hacia el occidente. Precipitaciones ocasionalmente fuertes para esta tarde y noche, al igual que en Nuevo León, en Tamaulipas, San Luis Potosí, de moderada a fuerte la precipitación y el evento de norte sobre lo que es el litoral del Golfo de México, con vientos que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora y el ambiente frío para todos los estados del norte, que no solamente son temperaturas frías, sino que también alcanzan estos valores de temperatura, heladas en algunos puntos altos de lo que es el norte de la República Mexicana. Y hablando de zonas altas, estamos esperando la caída de nieve o aguanieve en zonas altas que rodean lo que es el Valle de México. Para mañana 19 de octubre, el frente seguirá perdiendo intensidad, pero se va acercando a la península de Yucatán, dando refuerzo a lo que es la nubosidad en el sureste y la península de Yucatán, con precipitaciones que pueden llegar a ser muy, pero muy fuertes. El evento de norte seguirá en todo el litoral del Golfo de México, 80, 100 kilómetros por hora los vientos en esta región, que van incluso al Istmo y Golfo de Tehuantepec. Hay que estar muy, muy al pendiente de la situación. Nublados en el centro de la República Mexicana, así como en el occidente, con precipitaciones de moderadas ocasionalmente fuertes y seguirá la condición de caída de nieve o aguanieve en zonas altas que abrazan lo que es el Valle de México. Para lo que es el miércoles 19 de octubre, el cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día, precipitaciones por supuesto, tendremos precipitaciones de moderadas a fuertes, la mañana fría, de 9 a 11 grados Celsius. ¿Y por qué el frío? Porque viene toda la masa de aire frío que ha generado al frente número 4 y que va a dar como resultado esto, mañana fría y la media tarde también fría, de 16 a 18 la temperatura máxima para el día de mañana aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional.